Hola, hola, ¿cómo estás? Día 7 de Mighty 60 y hoy es el turno de pierna y glúteos. En esta segunda semana vamos a trabajar registrando nuestra sobrecarga progresiva, es decir, cuánto peso cargamos, cuántas repeticiones, cuántos rounds, etc. Si quieres empezar este programa desde el día 1, te dejo la primera clase aquí arribita, ¿vale? Vamos a comenzar. Todo lo que necesitamos hoy es un pequeño escaloncito o step y el peso que vayas a utilizar para tu clase. Bien, vamos a empezar. Piernas abiertas, ancho de cadera. Y 6, subo, 5, subo lentito, 4, y 3, y 2, y 1, cadera hacia atrás, toco pies, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y arriba, un pie delante, el otro detrás, bajo y 8, 7, 6, flexiona rodillas, 4, 3, 2, 1, al frente, atrás y 8, 7, cambie de pierna, 6, 5, 4, 3, 2, voy, cadera atrás, arriba y bajo, arriba y bajo, nota que estoy flexionando rodillas, 3, 4, sin azotarlas, 5, 6, 7 y 8, apoyo atrás al frente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, arriba, abro y bajo, subo, bajo, subo, bajo cadera pero también la viento hacia atrás, 3, 3, 4, 4, 5, bracea, 5, 6, 6, venga, jumping jacks, si necesito versión bajo impacto, voy 1 y 2, manténlo, bien, vamos a avisarle al cuerpo que estamos arrancando, 3, 2, alto, bien. Ok, fíjate muy bien, este es tu primer set y es el set que quiero que registres en tus tablas de sobrecarga progresiva. Si adquiriste nuestro calendario, las tienes que tener. De preferencia impresas, es más fácil estarle ahí anotando. ¿Va? Vamos a hacer 4 rounds. 10 repeticiones de sentadilla neutral, 10 repeticiones de peso muerto. Sentadilla neutral, piernas abiertas al ancho de la cadera, puntas ligeramente hacia afuera y de ahí bajo a 90 grados y subo. ¡Ojo! Una sentadilla bien hecha, va a jalar la cadera hacia atrás, pero también hacia abajo y arriba. No quiero que me hagan esto, ¿ok? No es aventar cadera atrás, medio, medio y aventar el pecho hacia adelante. La cadera siempre va a bajar más de lo que baja el pecho, ¿ok? 10 de esas, te voy a recuperar 20 segunditos ahí nomás y de ahí me voy a peso muerto. Entonces voy a bajar y subir. Acuérdate que el peso muerto se trata de qué tan atrás llevo la cadera. Si te perdiste el tutorial de peso muerto, chécalo en mi canal. ¿Va? Bien. Y de ahí te voy a dar 50 segundos completitos de recuperación antes de pasar a la segunda ronda. Es aquí donde le metes un poquito más peso porque te estoy dando una recuperación que es importante que tomes, no son vacaciones. ¿Va? Bien. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 10 al reloj. Nervios. Yo voy con mi barra. Go. 10. 9. 8. 7. 6, 5, 4,
3, 2, 1. Si acabé, recupero. 20 segundos. Me voy a ir por el peso muerto. Diez repeticiones igualitas. Go, va. 10, 9, 8, lindas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alto. Bien. Recupérate 50 segundos. Round 2. Mismas repeticiones. Te quedan 30. Voy. Te quedan 20. Vete acomodando. Va. 15 segundos. Voy, sentadilla. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Round 2. 3. Ay, no, ya me estaba pasando. Ahora sí. 3, 2, go. 1. 2, lenta. 3, 4, aprieta glúteo, empuja ese talón, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alto. Voy por peso muerto. Lento ese peso muerto también. Voy. 3, 2, va. Go. 1. 2. 3, aprieta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alto. 50 segundos. Venga. ¿Cómo vas? Bien, respira. Vamos por el tercer round, ¿ok? 3 de 4. Lo estás haciendo bien. Va de vuelta. Lentas, ¿ok? Me preparo. Te las voy a hacer ahora de frente. Tres, dos, go. Ey. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6,
7, 8, 9, 10. Alto. Oh. ¿Qué tal? No te consientas. Métele el peso que necesitas para esas 10. Que te cueste trabajo. Voy por peso muerto. Tres, dos, go. Ey. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Oh. 50 segundos en la recuperación. Último round. Después de este cómo la cosa también se va a poner interesante. Venga. Inhala por la nariz, exhala por la boca profundo. Inhala. Exhala. Uno más profundo. Inhala. Exhala. Última. Profundo. Inhala. Exhala. Prepárate para el último round. Lentas y controladas. Venga. 4, 3, 2, go. Ey, bajo. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ah, peso muerto. Última. Se acaba. Voy. Lentos, controlado. 3, 2, go, va. 1, 2, lento, aprieta. 3, 4, 5, 6, lentas. 7, 8, 9, 10. Alto. Uf. Respira, toma agua. Bien. Por ahora se va la barra. Ahí te va. Fíjate muy bien, te explico tu siguiente set, ¿vale? Tu siguiente set es un poquito largo. Ahora, fíjate muy bien, es aquí donde necesito tu escaloncito. Observa. Lo voy a tener aquí, ese escaloncito. Lo voy a tener por acá. Una mancuerna que me sirva de escalón. ¿Listos? Bien. Ok, fíjate muy bien. Si empiezo con el trabajo en mi pierna derecha, lo que quiero es que la derecha quede atrás, la izquierda al frente. Uno, dos. Uno, dos. Si no tengo un banquito no pasa nada, igual mi desplante va a ser hacia adelante. ¿Va? Ahora, ¿qué sigue de ahí? Sencillita la cosa.
Sentadilla escalonada, en la que vamos a sentir el trabajo de cuádriceps de manera unilateral. La misma pierna que estaba de base atrás es la misma que se apoya con talón en el escaloncito atrás. Yo, como te podrás dar cuenta, uso una mancuerna que me sirve para elevación. Ahora, también se puede hacer sin apoyo, aquí, que tú solito sostengas, solita. ¿De ahí qué hago? Bajo la cadera. Uno, dos. Uno, dos. Siento el trabajo en el cuádriceps derecho principalmente. De ahí te doy 10 segundos. Dejo ahí mis pies. Y lo que hago es peso muerto. Entonces ya no baja la cadera jala hacia atrás, el pecho es el que baja. Bajo, subo. Bajo, subo. ¿Vale? De ahí 20 segundos, cambias de lado. Eso es todo. 8 rondas en total, 4 de un lado, 4 del contrario. Así sencillita la cosa. ¿Listos? Venga, respira. Profundo, inhala. En 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10 segundos al reloj, escucha. Voy. Ahí te va. 3, 2, go. Y 1, 2, venga. 3, 4, 5. Venga, hasta que suene el bip. Ay, tea. Qué chismosita, hazte para allá. Tea. 3, 2, alto. Acomodo talón arriba. Sentadilla. 3, 2, go. 1. 2. Piernas abiertas al ancho de cadera. Acuérdate que un pie está delante del otro. ¿Qué pasó, Gordy? ¡Qué chismosa eres! Dale, dale, dale. Estás sintiendo el cuádriceps de la pierna de atrás, el derecho. Tres, dos, alto. Peso muerto. Misma postura, pero bajo el pecho, cadera hacia atrás. 3, 2, go. 1. 2. Siente el jalón. 3. 4. Eso. Manténlo. 3, 2, alto. Pierna contraria. Qué niña tan chismosita. Izquierda atrás, derecha al frente. 3, 2, go. Flexiona ambas rodillas. Eso es. Bien. Chale. Hasta el bip. Alto. Venga. Sentadilla. Pie izquierdo atrás. Derecho al frente. 3, 2, go. Estoy sintiendo el cuádriceps de la pierna de atrás. 3, 2, alto. Misma pierna atrás. Voy, peso muerto. Jalo cadera hacia atrás, pecho hacia abajo. Bajo, inhalo, sub, exhalo. Go. 1. 2.
3, 4, 5, venga, 6, eso es. Estoy sintiendo el femoral de la pierna de adelante. Tres, dos, alto. Round 2 de cada lado. Aprende a identificar dónde lo tienes que sentir, ¿ok? Pierna derecha atrás, izquierda va hacia el frente. Aquí siento glúteo y cuádriceps. Glúteo de la pierna que va al frente, cuádriceps de la pierna que va atrás. Ahí estás. Repito. Glúteo de la pierna que va al frente, cuádriceps de la pierna que está atrás. Identifícalo. Hazlo consciente. Ahí estás. Eso. Hasta el VIP. Alto. Aquí voy a sentir cuádriceps de la pierna de atrás, sí o sí. Sentadilla, go. Eso es. Dale. Bajo, inhalo. Sube, exhalo. Échale. Bien. El VIP, alto. Aquí voy a sentir en peso muerto, glúteo femoral de la pierna de adelante, chécalo. 3, 2, ey, bajo, subo, venga, jala la cadera hacia atrás y subes empujando desde talón. Siente glúteo femoral, eso es, échale. Bien. Manténlo. Ahí estás. Alto. Bien. Voy, round 3. Perdón. 2 del lado contrario. Izquierda atrás, derecha al frente. Voy. Izquierda atrás, derecha al frente. Cerramos ronda 2. Piso. Flexiona ambas rodillas. Ahí estás, bien. Aguanta. Vas bien. Hasta el VIP. Alto. Me acomodo. Izquierda atrás, derecha al frente. Sentadilla. Siento el cuádriceps de atrás. Go. Y bajo. Sube. Bien. Haz esa conexión neuromuscular. ¿Dónde lo sientes? Corrige esa postura inicial de ser necesario. Reajústala. Bien. Inhala, sube, exhala. Hasta el VIP. Alto. Peso muerto. Siento glúteo femoral de la pierna de adelante. Go. Y suba. Reacomoda cuantas veces sea necesario para que sientas lo que tienes que sentir. Empujo desde talón de la pierna frontal, pasando por pantorrilla, femoral, glúteo. Va. Cerramos esta ronda 2. Ahí estás. Alto. Ronda 3. Voy. Pierna derecha atrás. Izquierda va hacia adelante. Voy. Round 3. Va.
3, 2, go. Ey. Derecha atrás, izquierda al frente. Coordínalo. Eso es. Excelente. Hasta el VIP. Ah, alto. Sentadilla. Derecha atrás, izquierda al frente. Tres, dos, go. Uno. Dos. Baja bien. Taparrito. Dale calma, ahorita vamos por el otro lado. En glúteo femoral, aguanta. Alto. Peso muerto. Glúteo femoral de la pierna adelante, la de atrás solo sirve de apoyo. 3, 2, peso muerto. Piernas abiertas al ancho de la cadera. No me abras más. Abriendo cadera hacia atrás. Pecho hacia adelante. De ahí empujo con la fuerza de mi glúteo. Alto. Cerramos ronda atrás, lado contrario. Izquierda atrás, derecha adelante. 3, 2, go. Échale. Va súper bien, respira. Empuja, empuja. Eso es. Hasta el VIP. 3, 2, alto. Sentadilla izquierda atrás, derecha al frente. Voy, sentadilla. Baja bien. 3, 2, go. Bien. Hasta el VIP, hasta el VIP. Aguanta. Alto. Peso muerto. Voy a sentir femoral de adelante. Y voy. 3, 2, 1, vámonos. Lento. A tu ritmo, a tu tempo. Empuja. Siente cómo estira femoral glúteo y empuja desde talón. Manténlo. Venga. Alto. Respira. Cuarta y última ronda para cada lado. Se acabó este combo. Venga. Se acaba. Derecha atrás, izquierda al frente. 3, 2, go. Dale. Cuarto y último. Siento cuádriceps de la pierna de atrás, femoral y glúteo de la pierna de enfrente. Échale. Bien. Hasta el VIP. Alto. Derecha atrás, izquierda al frente. Sentadilla.
escalonada, siento cuádriceps de la pierna de atrás. ¡Hey! Ya estás. Échale. Bien. Venga. Consciente. Esa conexión neuromuscular. Donde lo siento. Ahí merito, enfoco mi atención. Alto. Peso muerto. Siento el femoral de adelante. Y me voy. Cadera atrás. Go. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Alto. Uf. Se acabó este combo. Dale a la última. Se acaba. Izquierda atrás, derecha al frente. Se acabó. De aquí te cambio el juego, venga. Tres, dos, go. Hey. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Dale. Izquierda atrás, derecha al frente. Alto. Venga. Izquierda atrás, derecha al frente. Sentadilla. Va. Tres. Dos. Go. Uno. Hey. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Alto. Última de peso muerto. Se acaba, se acaba, se acaba. Tres, dos. ¡Hey! Venga. Siento el femoral de al frente. Jalo. Contraigo con esa fuerza. De mi glúteo levanto el pecho. ¡Boom! Ahí estás. Se acaba, se acaba, se acaba. Alto. Respira. Bien. Ay, Dios mío. Venga, se va. Se va. Se va el banquito. Toma agua mientras te explico. Recupérate. Voy. Ok. Fíjate muy bien en lo que se viene. Quiero que entiendas muy bien. Vas a utilizar tu banda de resistencia. ¿Vale? Ojo. Banda de resistencia. Ya la voy a subir un poquito. Ok. Colócala de manera que quede arriba de tus rodillas. Dije arriba, no encima. No es lo mismo. Arriba. Entonces, aquí estoy. Arriba de mis rodillas. ¿Va? Ahora, ¿qué sigue? Esta sentadilla se enfoca en trabajo de cuádriceps para la contracción. Y luego nos vamos a ir contra sentadilla en pared. ¿Va? Bien, entonces, voy a colocar mis piernas abiertas al ancho de la cadera. Ahorita doy la variante para embarazadas. Mis codos se pegan básicamente a mis rodillas y no se despegan jamás. Extiendo para que estire el glúteo femoral. Flexiono, extiendo, flexiono, extiendo, flexiono, extiendo, flexiono, extiendo,
Flexiono. Es muy normal que en esta sentadilla tus rodillas rebasen la punta de los pies. Si la sientes muy forzada con la banda, suelto la banda y voy extiendo, flexiono, extiendo, flexiono, extiendo, flexiono. Eso sucede durante 40 segundos. De ahí te doy 10. Si no traes la banda, te la pones en esos 10. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hago? Voy a wall sit. Me siento contra la pared, cadera 90 grados bajo, las rodillas están alineadas con mis tobillos, no más adelante, y abro y cierro en abducción. O sea, aquí, uno, dos, uno, dos. Mis embarazadas, ojo, para la primera sentadilla, si la barriga no les da, no lo hacen de esa manera, van a hacer sentadilla neutral, bajo y subo con la banda, recupero esos 10 y el abductor no me lo hacen en sentadilla contra pared, sino flexiona 45 grados de cadera y de ahí 1 y 2. Solo mis embarazadas, todos los demás conmigo, ¿ok? Venga. Respira, son 3 rounds. Inhala por la nariz, exhala por la boca, 10 segundos al reloj. En 5, en 4, en 3, en 2, en 1, 10 al reloj, escucha. Ah, no, bueno, Gordi. Ahí cuando quieras. 3, 2, go. 1 y 2. 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 Extensión, flexión. Extensión, flexión. Extensión, flexión. Extensión, flexión. Extensión, cuádriceps glúteo y subo. Cuádriceps glúteo y subo. Cuádriceps glúteo y subo. Aguanta hasta que suene el bip. Alto. ¿Lo sentiste? Bien. Suena el bip. Bajo cadera, abro y cierro. Va. 3, 2, go. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suelta. Bien. Te dan chance como de unas 14. Respira. Va. Ronda 3. Perdón, ronda 2. Son 3 en total. Va. Sí puedes. 3, 2, go. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, no metas rodillas, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, agárrense esos glúteos, boom, subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo, subo alto arriba, venga, va, voy, 3, 2, 1, vámonos, sí, 1, 2, 3, 4, ay, 5, 6, 7, 8 y 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ja! Suelta. Voy. Venga, último round. Se acaba. Cinco. 4, 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3.
3, baja bien. 4, extiendo, contraigo, extiendo, contraigo, extiendo, contraigo. ¡Ja! Dios. 1, 2, 1, 2, 1 y 2, 1 y 2. Venga, si se puede. Y bajo, y subo, y bajo, y subo, alto, arriba. ¡Uy! Voy, si se puede, venga. 3, 2, 1 y 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Suéltalo. Bien. Nos vamos a ir por un piloncito, así chiquito. En exactamente 30 segundos vamos a ir a un 30 por 30. 30 de isometría en sentadilla contra pared, 30 de abductor. Mis embarazadas, 30 segundos de sentadilla neutra, 30 de abductor de pie. ¿Listos? Respira. Último minuto de trabajo, se acabó. 15 segundos. Va. Como que vea gordi con intenciones de sentarla de mis piernas. Que no se le vaya a ocurrir. En 5, en 4, en 3, en 2, en 1. Venga, contrapared. Ahí estás. Quédate. Ay, 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 ay. Venga. Aguanta. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, vámonos. Y 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, gordi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bájate, gordi. 1, 2, 3, sigue hasta el final. Tres, dos, alto. Respira. Les dije que a Gordy se le iba a ocurrir sentarse. Y ahí como la ven, son 10 kilitos de amor. Lo bueno que solo se recargó, entonces fueron como 2.5. Bien, se terminó tu clase del día. Espero que hayas anotado tus pesos, ¿vale? Recapitulando, hoy hiciste 4 series de 10 repeticiones de sentadilla y de peso muerto. Asegúrate de anotar el peso que utilizaste, ¿ok? En tus tablas de sobrecarga progresiva, el peso promedio, ¿ok? Si variaste de peso en las 4 rondas, haces toda la suma, divides entre 4 y ese es el peso, ¿va? Matemáticas básicas, bien. Se acabó por hoy, suscríbete al canal, activa notificaciones, dile a todo mundo que Mighty 60 ya empezó y tú y yo nos vemos a la próxima.